Hola amigos, ¿qué tal están? Les saluda de nuevo su amigo el Dr. Zombie. En esta ocasión les traigo un nuevo video, la misión épica de Florecitas Aturdidoras. Antes de comenzar con el video, empecemos con los saludos de los primeros tres comentarios del video anterior. Los saludos son para Enredadera Explosiva, para Guisante676YT y para The Mouse City. Los saludos y la bienvenida para los nuevos suscriptores al canal son para Juan José Ojeda Pech, Remparkan, para Adam Daigo YT, para los gameplays de Tony Cipriani, para Pandita Bomb UWU y también para Electric Blueberry. Bueno amigos, comencemos con la misión épica de Florecitas Aturdidoras. Son 5 niveles en que pues vamos a probar las Florecitas Aturdidoras y esperemos que pues no se nos vaya a dificultar. Me imagino que algunos me van a preguntar que por qué no coloco las setas solares acá. Y la razón es simple y sencillamente porque no sé, me parece un poco ilógico colocar una planta que tenga la función de producir sol en una casilla que produce sol. Eso hace de que la casilla, siento yo, que no nos produce los soles que debería producir, porque tenemos ahí una planta solar. No es algo que lo he comprobado, pero es algo que pienso, entonces por esa razón no lo hago. Estoy jugando con la velocidad un poco aumentada por si preguntan que por qué se recargan tan rápido las plantas y todo eso. Es para que el video pues no me vaya a quedar muy largo. Cuando salga la última oleada, vamos a colocar un nutriente en una paralia para envenenarlos a todos. ¿Salieron? No, no han salido, ¿verdad? ¿Salieron o no salieron? ¿O ese es el último zombie? No me di ni cuenta, creo, y los maté. Bueno. Creo que murieron más rápido de lo que pensaba. Vamos al área número 2. Sobrevivir sin plantar en las colonias de modo de Dave y no dejar que los zombies pisen las flores. Veo que viene el zombie All Star, que es el de que nos tenemos que cuidar principalmente, porque ese pues es el más rápido y generalmente se detiene hasta que choca con algo. Vamos a guardar alguna planta como una paralia para colocársela y que se estrelle en ella y así pues no vaya a llegar muy adelante hacia nuestras plantas y hacia nuestra línea de florecitas en el piso. Vamos a dejar, bueno, aquí viene. Al parecer la paralia, la florecita aturdidora lo logró detener en algún momento. Ahí se detuvo, acá ponemos otro, le ponemos un frijol para que se muera de indigestión, porque los zombies solo comen cerebro. Vamos a dejar esta petacereza por si viene otro en una próxima oleada. Aquí vienen dos. Vamos a colocar un par de nutrientes acá.
Y creo que eso fue todo, amigos. Terminamos. Nos faltan tres áreas. Ya casi llego a las 3 millones de monedas. Espero que antes que empiece el otro torneo lo logre. Porque creo que voy a jugar un poco en estos días. Porque quiero subir un nivel más de las florecitas aturdidoras. Voy a subir la velocidad. Voy a dejar estas plantas al final para que queden de último recurso en caso de que los zombies pues lleguen. En el caso de estos que veo que vienen dos zombies, pues siento que a la florecita aturdidora le falta un poco más de poder de ataque. Se me coló un zombidito. No me pregunten cómo, porque no me di ni cuenta. Pinches zombiditos. No sé cómo se están colando. Eso fue un bug, si se fijaron, o venían tres zombiditos, o no sé qué pasó, porque la planta carnívora se los comió, pero siguieron avanzando. Vamos a adelantarlo un poco, ya que tenemos varias plantas sembradas. Y es menos probable que muramos por jugar de manera un poco arrebatada. Vamos a colocar aquí esto. Vamos a colocar esto acá. Para ayudarnos a que se destruyan más fácilmente esos cañones de zombies. Qué mala suerte. Usé un nutriente y no estaba el zombie Stain lo suficientemente cerca para que lo jalara la planta carnívora. Bueno, terminó. Faltan creo que dos. Tengo 2.820.000 monedas. Me faltan aproximadamente 180.000 monedas para llegar a los 3 millones de monedas. Estoy ahorrando, amigos, porque en mayo van a colocar, por efecto del cumpleaños número 11 de Plantas vs Zombies, van a colocar, me imagino que muchas sorpresas en la tienda. Entonces quiero estar preparado. Quiero tener por lo menos, creo que 6.000 mentitas y quiero tener por lo menos unos 3 milloncitos. 3 o 4 milloncitos de monedas para que no me vayan a agarrar desprevenido. Así que si mi consejo les vale, vayan ahorrando para que puedan hacerse con todo lo que el juego traiga para el mes de su cumpleaños. Vamos a usar un nutriente acá para destruir todo un poquito más rápido. Vamos a usarlo otra vez. Y otra vez. Porque estos zombies tienen, con estas plantitas tan sencillas, pues se sienten un poco duros. Creo que terminamos. Solo faltan esos zombies del antiguo Egipto que caigan. Y terminamos, amigos. Nos falta el área número 5 y estamos por terminar.
Vamos a ver aquí qué pasa. Nos dan un bok choy. ¿Y por qué nos dan un bok choy de nivel 1? Ah, nivel 15, ya me había preocupado. ¿Qué iba a hacer yo con un bok choy de nivel 1? Vamos a utilizar estas enfermentas. No. ¿Cómo se llaman estas plantas? Este es de alimenta. Estas son... No, no lo recuerdo, no sé cómo se llama. Me imaginé que iba a existir la posibilidad de que cayeran zombies. Indiana Jones. Pero me quise arriesgar a colocar los bok choy un poco más adelante. Afortunadamente los bok choy pues no me están dejando pasar a ningún zombie indeseado, solamente están pasando los Indiana Jones. Ahorita que salga esta nueva horda de zombies, voy a usar el nutriente en esta planta que se me olvida cómo se llama, solo sé que es venenosa y así los enveneno a todos y se mueren todos más rápido. Voy a colocar otra vez el nutriente y así pues se mueren todos y terminamos más rápido. Vamos a colocarla por acá. Vamos a colocar la detenimiento para mejorar el ataque de la florecita aturdidora. Vamos a colocar otra vez acá la planta venenosa, esta que olvido el nombre por completo. Tengo ahorita un lapsus. Terminamos, amigos. No olviden, amigos, comentar, darle like, suscribirse, activar la campanita para que les caigan las notificaciones, ya que yo voy a estar pendiente de los primeros comentarios de siempre. Ya puedo subir el hongo a nivel 10, creo. Voy a estar pendiente de saludar a los primeros 3 comentarios de cada video. Se despide su amigo el Dr. Zombie. Hasta luego. Adiós.